Hoy os traigo un nuevo haul de bikinis que os lo avisé por Instagram, que si no me seguís, por cierto, os lo dejo por aquí debajo. Y os dije que me ha llegado un montón de bikinis. Bueno, hay bikinis y también algunos tops de crochet, algún bañador, así que es un poco como ropa de baño, vamos a llamarlo, de la web de Zaful. El año pasado, si me seguíais y si no, hice un haul de bikinis también con esta web, que lo dejo por aquí arriba si queréis verlo. Y la verdad que no acerté mucho con las tallas. Los bikinis me gustaron, pero las tallas es verdad que regulan. Pero este año yo creo que he acertado bastante con las tallas. Hay algún fail, obviamente, al final cuando te arriesgas a comprar en estas webs, pues sabes que te puede llegar algún fail. Pero bueno, yo creo que compensa lo que te cuestan los bikinis a luego lo que te llegan, y que si aciertas con las tallas, están súper guays los bikinis. Y eso es un poco lo que os voy a enseñar hoy. Nada, que espero que os guste mucho, que también os ayude a guiaros un poco en tallas y en tejidos y calidades de esos bikinis en este tipo de web. Si sois nuevos por aquí por el canal, pues me presento, mi nombre es Ana. Y que sepáis también que tengo otro canal, un canal de vlogs donde subo vídeos más informales, más del día a día, de lo que hago en mis fines de semana, que os lo dejo por aquí arriba por si queréis pasaros por allí. Y nada, que no me enrollo más y vamos. Vale, el primer bikini es este de estampado tie-dye, que bueno, ya sabéis que a mí me chifla este estampado. Y se anuda aquí en la parte del escote. El tirante es medio anchito, medio fino, o sea, tampoco es una cosa exagerada. Y bueno, la verdad que queda bastante chulo. Y la braga es así, es ancha, me refiero, no es de tira fina, pero bueno, está bastante bien. Aunque veáis que es un poco así tirando hacia arriba, la verdad que queda bonito. Yo me pensaba que iba a quedar más rollo a lo vigilante de la playa de los años 90. Y de este bikini me cogí la talla S y me viene bien. Es cierto que la parte de arriba viene un poquito justa, pero bueno, me arriesgaba a eso y lo que prefería que me viniera bien es la parte de abajo. Porque bueno, ya sabéis que yo no gasto la misma talla arriba y abajo, entonces bueno, pues siempre peco de cogérmelas. A lo mejor este año he pecado de cogerme las más pequeñas, porque el año pasado me pasé de grandes, para que me vinieran por lo menos las partes de abajo, y las de arriba, pues bueno, medio medio. El otro bikini que me cogí, que este de verdad era el que a lo mejor menos me llamaba la atención como bikini en sí, pero que creo que es de todos el que mejor me queda, así que fijaros la coincidencia, es este bikini. A ver si por favor consigo enseñároslo. Vale. Este de leopardo, pero en color blanco, negro y verde. Que la verdad yo no soy muy de verdes, pero me he atrevido con este. Es en triángulo, pero me gusta porque luego se ata por detrás como si fuera un suje. O sea, que no es va atado al cuello, sino que va con tirante tipo de sujetador y se ata detrás con un nudo. Y la bragueta sí que es de las que me encantan a mí, porque es de tira fina a los laterales. Y es también más estrechita por detrás, es tipo brasileña. Así que la verdad que me gusta un montón este bikini. Las calidades de los bikinis son bastante buenas, o sea, son iguales que las de cualquier otra tienda que os podáis comprar bikinis como H&M o como Zara, así que bueno, están genial y los precios son de risa. De este me he cogido la talla M, ¿vale? Y este sí que me viene bastante bien la parte de arriba y la de abajo, así que este hemos acertado. El otro bikini que me pedí, que por eso digo que no soy muy de verdes, pero bueno, me ha dado a mí por probar y innovar, es este de Quadro Bichi en verde y blanco con la tira doble abierta en el lado. Este también me gusta mucho cómo queda la braguita. Por detrás también es tipo brasileña, más cortita. Y la parte de arriba sí que me viene muy, muy pequeña. Así que bueno, la parte de abajo la utilizaré. Es de triángulo, la verdad es que es muy bonita, con el doble tirante también. Y que se ata detrás como un suje, que sabéis que eso me gusta a mí mucho. De este me cogí la talla S también. Y ya sabéis, pues la parte de abajo me viene bien. Yo utilizo la 36 de normal y la parte de arriba me viene pequeña. El otro bikini que me he pedido es de crochet, porque como el año pasado me gustó tanto el que me pedí y fue mi favorito, me he pedido varios de crochet y bueno, han sido un poco fail. Este es así la braguita, la parte de abajo, ¿vale? Que sí que es de mi rollo así cortita, y es de ese color porque la parte de arriba es de sandía, simula a una sandía. Bueno, me encanta, me encanta, me encanta. De hecho, la parte de arriba sí que me viene bien y me queda bien, pero la parte de abajo, de verdad, esto no hay por dónde ponérselo porque se me ve todo. Aparte es que es como está hecho rarísimo, porque yo me lo pongo y por detrás me hace bolsa y se me cae, se me ve la rajilla del culo y no me gusta nada. O sea, la parte de abajo fatal, la parte de arriba sí que me queda bien. Así que bueno, no sé lo que haré, no sé cómo lo combinaré. Me puedo poner este con una parte de abajo de otro. Y me gusta un montón esta, me pareció súper original y muy divertida.
Luego, el otro bikini que me cogí fue este blanco, que claro, yo tenía muchas ganas de un bikini así de este estilo, muy rollo australiano, no como ve a las chicas australianas que sigo, que es así pues tipo top deportivo blanco, con el tirante ancho, todo ancho y como fruncido, pero la verdad es que a ver, me viene bien, me viene perfecto la talla de arriba y de abajo, me cogí la talla, os lo digo ahora mismo, este es la talla M, ¿vale? Así que este me viene perfecto las tallas. Lo que pasa es que al ser tan fruncida la tela, tan gorda, porque es súper gruesa, de verdad, es como que parezco muy voluminosa, tanto arriba como abajo, y entonces me siento como el muñeco de Michelin con tanto tejido, entonces no sé si me acaba mucho. La parte de abajo es así, también me gusta bastante porque es estrechita, por delante, por la parte del culete también, pero lo que os digo, el tejido es tan gordo con ese fruncido, así tipo nido de abeja creo que se llama, que me veo un poco como demasiado ancha, pero bueno, queda chulo y la verdad que la talla me viene bien y es muy cómodo. Y el otro bikini que me pedí también de crochet, este sí que ha sido un fail total, la parte de arriba me viene perfecta y me encanta, y de hecho me la puedo poner como un top, yo creo, pero la parte de abajo, o sea, no la voy a enseñar obviamente porque es que parece que llevo un pañal puesto, o sea, cuando me lo probé en casa de mis padres y me vio mi madre y mi hermano, no podían parar de reírse cuando me vieron, o sea, con eso os digo todo, ¿vale? Pero bueno, la parte de arriba sí que me gusta y es esta, que es chulísima, me parece muy muy bonita, en tono blanco, luego lleva el tono pues azul, amarillo, color coral y azul oscuro, azul clay, y luego toda la banda esta que es elástica, me parece espectacular, la verdad, queda muy muy bonito, es muy cómodo, y esto para como top te lo puedes poner también para vestirte. Y la parte de abajo, o sea, ya yo creo que viéndola podéis haceros una idea, ¿vale? O sea, aparte de que es estrechísimo y yo me lo ponía, solamente se ata por un lado, ¿vale? Me lo ponía pero no me llegaba, entonces se me veía todo por un lado. Luego aparte es como súper ancho esta parte, o sea, no sé, me lo puse de verdad que parecía que llevaba un pañal, o sea, esta era una risa, así que nada, la braga, sintiéndolo mucho, me da mucha rabia porque el bikini entero quedaría espectacular, pero la braga, yo no sé quién se ha ocurrido hacer esta braga así, pero queda horrible. Y luego el otro es un bañador que me cogí que me encanta, además en color naranja, que sabéis que es mi color favorito, si no lo sabéis pues os acabáis de enterar, que es tipo triquini yo creo más bien que bañador, y es así, con un solo tirante que tiene un nudito en la parte del hombro, luego en la parte del pecho es en banda y luego lleva otro nudo en la otra parte de la cadera, es muy 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 bonito, es así alto también, estrecho por la parte de la ingle pero no excesivamente, y yo me cogí la talla M, creo recordar, la M, entonces de la parte del culete me va un pelín grande pero tampoco se ve una cosa exagerada, y de la parte del pecho me viene un pelín pequeña porque la parte de la banda es como muy estrechita, entonces como que se sale un poco el pecho, pero bueno, no queda mal del todo. De hecho voy a quitarle también las esponjas estas, que las odio, que les pongan estas esponjas en forma de coco, redondas totalmente, que quedan súper artificiales, entonces las voy a quitar y yo creo que así quedará mejor también en lo que es el pecho, pero de verdad que me gusta un montón este bañador triquini o como lo queráis llamar, porque me chifla. Y ya lo siguiente, ya no son ni bañadores ni bikinis, son tops de crochet, que también soy una loca del crochet, ya lo sabéis, entonces cuando vi que tenían tops de crochet dije, los quiero, y la verdad es que me han gustado bastante. Este es muy muy chulo, esto pues para ir a la playa, para ponértelo encima del bikini, me parece súper guay, en estos tonos como lila, azul, rojo, negro, y luego con todos los flecos en la parte de la barriga, me parece chulísimo, y es que no hay nada más cómodo que el crochet. Luego este de aquí, que también me gusta un montón, lo que pasa es que, ahora os contaré, este, vale, este me gusta un montón, este top que lleva así el tirante como con los volantes, en tono mostaza y blanco, es chulísimo, con además la lazada está aquí en la parte del escote. Lo único que no me gusta, obviamente como os estáis fijando, son estos botones horribles que brillan, son de plástico, son feísimos, es decir, me refiero, no pegan nada con este tipo de top, o sea, estos botones, yo cuando los vi dije, ¿qué es esto? Pero bueno, se les puede cambiar, no pasa nada. Y luego lo otro también que hace como poner pega, pero realmente me encanta el top, es que claro, aquí abajo, pues es totalmente suelto, no lleva nada goma que te recoja la parte baja del pecho, entonces como que lo llevas un poco ahí volando, ¿no? Es decir, levanto la mano y tenemos un poquito de riesgo a que se nos vea algo, pero bueno, que al final en verano es como todo mucho más liberal y me gusta un montón, o sea que simplemente le cambiaré los botones y el top me encanta. Y ya el último top que os voy a enseñar es este, que este es mi favorito de los tres tops que me he cogido de crochet.
Me encanta, o sea, de verdad que no puedo decir otra cosa. Es este top de crochet con tirante ancho, la parte del escote es anudado con la cuerda hasta amarillo y por detrás mirad cómo es la espalda, o sea, es totalmente en pico abierta. No me puede gustar más este top, o sea, me lo voy a poner tanto este verano, me encanta, me chifla y me todo, o sea, me gusta un montón. Así que la verdad que estoy súper contenta este año con el pedido que he hecho en Zaful, porque he acertado bastante con las tallas, así que de verdad, la clave es mirar los reviews, las opiniones de la gente que sube fotos también incluso de las compras y de cómo le quedan los bikinis. Eso me ayuda un montón para hacerme un poquito la idea de cómo tallan, porque algunos tallan más grandes de la talla habitual, otros más pequeños, entonces eso me ayuda un montón. Luego mirar las medidas, aunque como vais a ver en la tabla de medidas siempre te ponen las mismas independientemente del bikini, y es obvio que no miden lo mismo todos pidiéndote de la misma talla. Entonces, sobre todo mirar los reviews de la gente, que tenga opiniones, que tenga fotos de gente que ya los ha comprado. Si no los tiene, yo directamente no me arriesgaría, pero bueno, a no ser que sea súper barato y os queráis arriesgar, yo siempre me cojo los que ya he visto que hay opiniones de gente y he visto un poco cómo quedan. Las calidades son buenas, o sea, son iguales que cualquier otro bikini que os podáis comprar en tiendas comunes como H&M, como Zara, como os acabo de comentar. Los precios son buenísimos, tardan, a mí me ha tardado súper poco en llegar, más o menos como una semana, o sea que ha mejorado mucho eso, porque yo recuerdo al principio cuando compraba en este tipo de webs tipo Shein o Zaful, que era como horroroso porque tardaba 3 semanas en llegar o un mes y era como, cuando me quiera llegar ya no me lo puedo poner. Así que esto sí que lo han mejorado un montón y estoy bastante contenta con la compra. Y de hecho os voy a dejar en la cajita de info varios códigos, porque tenéis descuentos en función del pedido que hagáis. Pues eso, si sobrepasáis tanto dinero tenéis un descuento y así progresivamente. Y además tenéis un 15% de descuento adicional con un código que os voy a dejar en la cajita de info por si os interesa. Que lo podéis aprovechar. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya servido también para conocer una nueva web, para haceros también un poco la idea de cómo tallan, cómo el tejido, el material de estos bikinis, que espero que os haya entretenido. No olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el siguiente.